La situación que está afrontando la ciudad es bastante preocupante, donde los centros de testeo se encuentran colapsados por el crecimiento exponencial de los casos positivos de COVID. Y es por eso que desde la Federación Universitaria del Litoral, en conjunto con la universidad y dos de sus facultades, la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Bioquímica y de Ciencias Biológicas, estamos llevando adelante una convocatoria, un voluntariado para los estudiantes de las carreras de estas facultades para realizar distintas tareas en estos centros de testeo y colaborar de alguna manera también a que puedan realizar de manera más rápida, porque realmente es importante poder seguir controlándolo para poder seguir haciéndole frente a esta situación. ¿Cómo hacen los interesados para colaborar justamente y participar de esta iniciativa? Bien, tienen que ingresar a la página de Instagram de la FUL, es unl.ful. En la biografía hay un formulario de inscripción donde dejan sus datos y nosotros después nos contactamos. Las actividades comenzarían a partir del lunes y obviamente previo a que comiencen con las actividades de hisopado y de fichas epidemiológicas, se les va a realizar una capacitación para que estén preparados para realizar dichas actividades. La convocatoria va a estar abierta durante todo el mes de enero, pero bueno, ya pueden hacerlo y también ir inscribiéndose a medida que vayan teniendo disponibilidad. Seguramente va a haber muchos interesados porque también es una práctica para ellos que los acerca a su futura profesión. Así que esperamos que puedan ser muchos los que se sumen a esta convocatoria. Más que nada por los conocimientos teóricos, digamos, que tienen que tener a lo mejor de base como para realizar las técnicas que requieren. La idea es que los estudiantes de medicina y de bioquímica sean estudiantes que estén en cuarto año en adelante y los estudiantes de la licenciatura en obstetricia a partir de tercero también ya pueden sumarse a participar.